Voy a usar lana tren hula, hula y agujas número 3 y también un ganchito para los cruces. Eso sería todo. Voy a tejer dos motivos: tengo un punto de borde, 12 puntos para el primero, 12 puntos para el segundo y seis puntos de equilibrio. Puntos de borde, opcionales. Para si quieren hacer 3, 4, 5 motivos, montan un punto de borde: 3, 12 para el primero, 12 para el segundo, 12 para el tercero, 12, 12, 12, tantas veces quieran, repiten estos motivos. Al final, aumentan 6 puntos de equilibrio por única vez y puntos de borde opcionales. número 1, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos. Un momento, voy a acercar más la cámara. Ya. Seguimos con seis revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, seis derechos, uno, dos, tres, 4 5 y 6. Segundo motivo repetimos, seis revés 1 2 3 4 5 y 6. Seis. seis derechos 1 2, 3, 4, 5 y 6. Termina el motivo. Puntos de equilibrio, hacemos 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 termina punto de borde al revés. Hilera número 2. Hilera 2, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 6 revés con la hebra de atrás. 1 2 3 4 5 y

11 y 12. Termina el motivo, punto de borde, también lo tejemos al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 3 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 6 revés. Recuerden que tengo que tomar la hebra de atrás porque tengo debajo un derecho para tejer mis revés. 1, 2, 3, Cuatro, cinco y seis. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Segundo motivo, repetimos. Seis revés. Uno, dos, tres, cuatro. 5 y 6. Seis. seis derechos, 1 2 3 4 5 y 6. Termina el motivo. Puntos de equilibrio hacemos 6 revés. 1 2 3 4 5 y 6 punto de borde al revés 4 y le 4 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 6 revés, igual por la hebra de atrás: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Terminan los puntos de equilibrio. Empezamos el motivo. Un momento. Ya, seguimos con 12 revés. Esto sí por la hebra de adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Así. Cinco pasamos un punto de borde. Sin tejer, comenzamos con dos derechos. Uno y dos. Aquí de este punto sacamos tres puntos. De esta forma, uno, pero tratan de estirarlo un poco más. Ve así: dos y tres, sueltan el punto del siguiente. Igual sacamos tres: uno estirando un poco más, dos y tres: dos en total, ocho derechos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete y ocho seguimos primer esperanza segundo motivo repetimos dos derechos de aquí sacamos tres puntos uno estirando un poco más dos y tres del siguiente igual tres puntos uno dos y tres dos perdonen ¿eh? ocho derechos totales 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 ya termina el motivo punto de equilibrio hacemos dos derechos de aquí sacamos tres puntos así estiramos la lazada y de nuevo sacamos tres soltamos y sacamos tres de acá uno dos y tres dos derechos un punto de borde al revés hilera número seis hilera seis Hacemos lo siguiente, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos los puntos de equilibrio con dos revés. Así, dos. Lana hacia atrás y pasamos estos puntos sin tejer. Los tres primeros y los tres segundos. Sin ajustar mucho esta lana, tejemos dos revés. De esta forma. Aquí empezamos el motivo con 8 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos lana hacia nosotros y pasamos los 3 puntos sin tejer y los 3 puntos también sin tejer. Sin sin ajustar mucho, dos revés. Termina el motivo. Primer motivo, repetimos. 8 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos los tres primeros puntos sin tejer. Pasamos los segundos puntos sin tejer. Estos tres más. No ajustamos mucho y tejemos dos revés. Termina el motivo, punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 7, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos tomando un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia atrás. Disculpen, voy a tomar mis puntos y vuelvo. Aquí ya tengo mi punto. Los coloqué hacia atrás los dos puntos y por delante los tomo de esta forma estos tres y los tejo juntos al derecho. Tres puntos juntos. Devolvemos los dos puntos del ganchito con mucho cuidado y tejo dos derechos. Vuelvo a tomar. El ganchito paso los tres puntos, lo pongo hacia adelante y tejo dos derechos. Devuelvo estos tres, tomo tres puntos por detrás y los dejo juntos al derecho. Así seguimos con seis derechos: uno dos. 3, 4, 5 y 6. Segundo motivo, repetimos. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia atrás, tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. De esta forma. Así. Seguimos. Devolvemos estos dos puntos y tejemos dos derechos. Tomamos de nuevo el ganchito, pasamos tres puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los tres puntos, tomamos por de, detrás de esta forma tres y los tejemos juntos al derecho. Seguimos con seis derechos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, aquí tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia atrás, tomamos tres puntos por delante y los tejemos juntos al Derecho, seguimos, devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos. Volvemos a tomar el ganchito, pasamos estos tres puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos dos derechos. Devolvemos estos tres puntos y tejemos. Tomamos tres puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Terminan los puntos de equilibrio. Un punto de borde al revés. Hilera número 8. Hilera 8. Pasamos un punto de borde sin tejer y toda la hilera al revés. Revés, 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 Un momento. El motivo igual, al revés, doce revés, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.

Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 9 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 6 derechos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 revés: 1, 2, 3, Cuatro, cinco y seis. Aquí, segundo motivo, lo mismo. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis revés. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. 5 y 6. Seguimos puntos de equilibrio, seis derechos. 1 2 3 4 5 y 6. Termina punto de borde al revés. Hilera 10. Hilera 10 pasamos un punto de borde sin tejer 6 revés de equilibrio 1 2 3 4 5 y 6 12 revés por la hebra de atrás así 1 2 3 4 5 6 Siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ya, doce. Revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 y 12 revés, punto de borde al revés. Y nos vemos en la siguiente hilera. La 11 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 6 derechos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 revés: 1, 2, 3, 4. 4 5 y 6. Termina el primer motivo, segundo motivo repetimos seis derechos 1 2 3 4 5 y 6. Seis. seis revés 1 2 3 4 5 y 6. Termina, puntos de equilibrio, hacemos seis derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto de borde al revés. Hilera número 12. Hilera 12, pasamos un punto de borde. Sin tejer, comenzamos con 6 revés. De equilibrio. 1, 2, 3.

Termina. Primer motivo. Repetimos. 12 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 13 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 8 derechos: 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Seguimos aquí de este punto, sacamos 3 puntos: 1 pero estirando un poco lazada 2. Y de nuevo por el mismo punto, tres, estirándolo. Ya no lo hagan tan como que juntitos. De este punto igual sacamos tres puntos. Uno, dos y tres. Dos derechos. Termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Ocho derechos. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 y 8. Seguimos de este punto, tomamos y sacamos 3 puntos. Estirando un poco, 2 y 3. De nuevo, de este punto sacamos 3 puntos: 1, 2 y 3. Dos derechos. Termina el segundo motivo. Punto de equilibrio, hacemos 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Hilera número 14. Hilera 14. Pasamos un punto de borde sin tejer. Y aquí, un momento, hacemos 6 revés de equilibrio 1 2 3 4 5 y 6 empezamos el motivo con dos revés plan hacia nosotros y pasamos los tres primeros puntos luego los tres segundos puntos sin eh, ajustar mucho hacemos ocho revés 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termina el segundo motivo. Primer motivo, repetimos dos revés. Lana hacia nosotros, pasamos los tres primeros puntos, pasamos los tres segundos puntos y, así, y sin ajustar mucho, seguimos con... 6, eh, 8 revés disculpen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 termina el motivo punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 derechos 1, 2, 3 3, 4, 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia atrás, tomamos tres puntos por delante con mucho cuidado y los tejemos juntos al derecho. Un momento. Así. Y ya, devolvemos los dos puntos de atrás y tejemos dos derechos. Ya está, tomamos un ganchito, pasamos los tres puntos, lo colocamos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los tres puntos tomamos tres puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Así. Termina el motivo. Aquí el segundo motivo repetimos. Hacemos seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo colocamos hacia atrás, tomamos tres puntos por delante con mucho cuidado un momento voy a tomarlo así ya así y los dejemos juntos al derecho estos tres devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos uno dos tomamos de nuevo el ganchito pasamos los tres puntos lo colocamos hacia adelante tejemos dos derechos devolvemos los tres puntos y tomamos tres puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho. Ya, seguimos aquí con 6 derechos de equilibrio, 1 2 3 4 5 y 6. Punto de borde al revés. Hilera número 16. Pasamos un punto de borde sin tejer, 6 revés de equilibrio, 1 2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. No sé si logran apreciar bien, pero hilera número 17. Tejer igual que la hilera número 1. Hilera 17. Tejer igual que la hilera número 1. Quiere decir hilera 18 igual que la 2. Hilera 19 igual que la 3. Así sucesivamente repiten estas hileras. Estas 16 hileras tantas veces quiero. ¿Ya? Por última vez, hilera 17, tejer igual que la hilera número 1. Espero les haya gustado. Eso sería todo. Hasta pronto.